Picante, se filtra conversación comprometedora entre Mel y Mel y Jailin. Se calienta la cosa ya que se ha filtrado esta conversación de las urbanas, Jailin y Mel y Mel, la mamá del rap, tras tema compuesto por la rapera para la urbana Jailin, donde esta no le pagó la composición a Mel y Mel. ¿Tenemos declaraciones? Sí. No. Yes, adelante. Salir hasta que tú firmes los papeles, pero se le hizo una pista y se supone, o sea, tú hiciste la letra, la pista la hicimos normal, nosotros, o sea, y a mí, o sea, como me guste. O sea, y la pista no está un toyo, están arreglando todo y eso, y ya eso son cosas de nosotros, o sea, yo hice un EP, tengo varias canciones más aparte del EP y estoy trabajando, o sea, no puede decir que dice la pita tonto, yo, que sé sido, que ha sido, cuánto. No, no, echa la culpa a nosotras, yo me encargué de la letra, normalmente ellos se encargan de su pita porque no tenía. Ya, normal. Si la canción ya tiene la pita hecha, mana, por ética, tú tenías que mandármela hace rato para yo decirte si sí o si no. Porque eso no es así, como te gusta a ti? Y yo, que, que soy la que escribió, que soy la que tiene la visión, que soy la que sabe cómo va la estructura. Eso no es así, no, tú nunca has visto. Y yo trabajo con demasiado altita de aquí internacionales. Tú nunca has visto eso. Dije que no, que le sacaron un toyo a Merinelli y me echaron la culpa que fueron, él, Nunca. ¿Por qué? Porque entre todos se aprueba si la vaina le gustó a todo el mundo y si no le gustó a todo el mundo. Yo nunca he hecho eso. Dije que vendí una letra y hagan ustedes la pista como le dé la gana y montanlo como le dé la gana. Tú sabes que yo no trabajo así. Y la canción, según tú, lo que tú soltaste, va a salir en cuatro o cinco días. ¿Dónde están la gente tirándome palo de los papeleos? ¿O me van a tirar de que un día antes para que firmen lo que ellos les dé la gana de darme? Eso no es así, manita. La última canción yo lo hice así porque ya salió públicamente, pero yo le iba a tumbar la canción, te puedo mandar las conversaciones. Y no la tumbé por hacerte un daño a ti. Pero no es verdad que con esta canción vamos a hacer la misma mierda que yo voy a venir de ver y que 300 dólares de beneficio. Eso no es así, loca. Pero es que tú no vendiste una letra, solamente que no le hiciste en una pista que no era tuya ni mía me entiende pues nosotros realizamos una una pista y aquí yo no estoy hablando de otra altura, yo solamente estoy diciendo que se hizo la letra como a mí me gustó o sea se hizo la pista como a mí me gustó como lo hicimos que nos gustó a todo el mundo mundo me entiende porque esa 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 música no tenía no tenía pista Hicimos nosotros. El deber tuyo es decir más ay, allá. Ay, eh, mándame la pista, a ver cómo le hicieron, a ver si le hicieron bien. No dije que tollo, di que se que, que si, o que se si, cuenta como que uno hace toyo. Yo voy a llegar al estudio, comendora, si te gustó, bien. Si no te gustó, a mí también. Lo primero, man, es que tú tienes que leer para entender. Tú lee, pero para responder, no para entender. Porque dónde yo dije que es un toyo, una canción que yo nunca he escuchado. ¿Cómo yo puedo saber si está un toyo? Vamos a leer juntas lo que yo dije. Dice, la canción no puede salir sin que yo la apruebe, porque si hacen un tollo, dirán que yo estaba de acuerdo con eso. Entonces yo no le llamé tollo a la canción, querida. Eso es lo primero. Lo segundo es que por respeto tú tenías que enviármela, porque mira cómo tú dices que no, que la canción que le gustó a todo el mundo, que sé cuánto, pero porque tú no se la, se la manda la loca tuya. Porque es que yo no soy lambona, maneta? yo no estoy de que, ay, ve, porque ya le me va a cantar una canción loca. ¿Tú quieres que yo te enseñe una, una conversación de farruco? Que mañana yo, tengo, mañana yo tengo que ir para Miami porque él me mandó a buscar para que yo escuche las canciones que yo le escribí para su álbum. Y es farruco que no tiene que estar pidiendo a mí autorización de nada. Y mire el respeto con el que él me trata, que me está mandando a buscar nada más para que yo escuche lo que se hizo. Mientras tanto aquí está tú, mandando un guaremate de un guaremate. Que le diga a Mundito que me diga a mí que te la mande cuando tú tienes mi Instagram. Así fue que tú me escribiste a mí. Bien, ahí vieron las pruebas de la conversación, esos audios entre Jailin y Melimel, en donde estaban aclarando supuestamente del tema eh, de Me encantas, que es la canción, como dice Ari Mendes, la mexicanada que sacó Jailin y no de la anterior, que ustedes saben que ya también participó Melimel con la de Charo Blow, en donde ustedes saben que Melimel no se monta en sonido lo primero. Esa mujer, como está diciendo el hombre, un hombre. Y ella no se mete en sonido, ella no habla por hablar, ella no dedique para llamar la atención. Cuando ella dice una cosa, eso es. Y bastante chance realmente que le ha dado a Jairín desde este, la canción con Charlo porque me luego de que se alejó en el ámbito de ella cantar, de como ella estaba antes como artista, sino sobre solo, solo como productora y detrás en muchísimas canciones y todo eso como ya mencionaba. Entonces, que ella esté dedicándole todo este tiempo a Aileen es un descontento completamente, ya que luego que ella tomó la decisión de salir de los escenarios, ella comentaba de que si ayudaba a un artista, tenía que ser con todas sus pautas, reglas y normas, y que no iba a aguantar todo ese circo, todo ese show, y bastante se lo aguantó a Yaelin. y yo recuerdo que una vez... Cuando salió la canción de Charo Blog con Jaylin, donde la cual ella participó, hizo voces y todo eso, ella decía que ve algo en Jaylin que nosotros no veíamos, solo es que tenemos que conocerlo un poquito más. Pero le salió mal agradecida a la muchacha, a Mel, y Mel con todo este descontento que ella tiene. También se ha filtrado en Instagram una supuesta foto de que sí, de que Yailin le había pagado supuestamente. Ah, Melimel, Mel, pero ustedes saben los ¿Cómo? internatos, los que detallan todas las fotos dijeron que no, que ahí dice que queda pendiente pero que no se saldó lo que tenía que pagarle por Melimel eh, Mel ser parte también de esta canción. Entonces, Jailín vamos a ser un poquito eh, más decente, más conforme porque realmente parece que sí tiene ya que eh, mala paga. O sea, tiene ya el, el, ese denominador de que mala paga porque como que ya hemos hablado de, en la semana de lo que tiene que ver con cosas que ella no paga y no realiza, y 300 dólares por todo lo que hace Melly Mel, que prácticamente en la canción se escucha mucho la voz de Meli Mel y que no solamente voces sino que escritora de toda la producción, y entonces que Yailin venga entonces a reclamar cuando ya hay algo que queda pautado completamente. No, que la que está conchado fue Mel Mel. ella que la canta. Uh -huh. eh, ¿Qué te digo? A mí me llama poderosamente la atención eso de que, que se filtra, porque no se puede filtrar. ¿Será que Meli Mel dio a conocer las notas de voz, porque. ¿Cómo se va a filtrar una conversación tuya y mía de WhatsApp? O la filtraste tú o, o la, la filtré yo. Tú. Uno de los dos. La dimos a conocer, uno de los dos. Y sale precisamente en estos momentos donde está, como se dice, el horno ardiendo. Yo le doy todo el beneficio de la duda a Melime, porque realmente es una tipa que se ha diferenciado de la manada. Uh -huh. Una mujer que se enfoca en su trabajo y que sabe. Que el artitaje para sonar es mediante la música. Ahí no hay duda. Pero ahora bien, de que salga precisamente en estos momentos, ¿qué está pasando ahí? Mm, eso está raro. Yo soy de los que entiendo que la Yaya necesita estar cerca más de Melly May Mel que de cualquier otra gente. Usted puede pelear con Foque. Eso está bien, pelee. Usted puede pelear con 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 que si yo quién pelee pero con un diamante en bruto, con tu materia prima, que en este caso es Melly May, Mel, creo que es lo que menos le conviene ahora en estos momentos. No te digo mañana, donde quizás si tu, la vida te sonríe con dinero, tú puedas quizás hacer lo que tú entiendas. Pero en este momento donde las cosas no están tan favorables para ti, mi amor. Lo que menos te conviene es abrirte una guerra con esta tipa, primero, que es una mujer con muchísima coherencia, que es una mujer que tiene una trayectoria musical envidiable dentro del género urbano, y que es una tipa, como decimos en el la lago popular, con toda la vaina. Sí. Tú ves, para tú ponerte a guerrear con gente que tú no puedes guerrear. La guerra tuya está precisamente con la perversa, con cual más es Esa liga ahí. Una liguita, eh. marcha... Oye, pero esta sillita me tiene a mi abuela, es eh. santísimo. Eh. <laughs> Otro que acaso... Eh, Marsha Dios. y demás. Pero cuando hablamos de Melly-May, estamos hablando de las grandes ligas de la música urbana. Así es que inteligentemente te deseamos de que le eche tierra a esa guerra, de que llames a Melly-May, la haga tu aliada ya que es enemiga de tu enemigo ahora o del que tú elegiste para que te dé rating, que es a los focos. Exactamente. Únense ahí, sigan haciendo música y para adelante, niña, porque tienen un futuro brillante.